Seguimos con grandes exclusivas en el mundo del espectáculo y esta vez es a nivel internacional. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la agrupación Bacilos que, entre otras grandes canciones que se popularizaron no solamente en suelo patrio, sino en el mundo entero, figuran esta precisamente y además Cara Luna, Mi Primer Millón, entre otras? Pues ahora les quiero hacer una pregunta de orden farandulero. ¿Cuál es la conexión existente entre Bacilos y Nicaragua en el año 2021? Dejemos que sea el vocalista de esta agrupación, Jorge Villamizar, quien nos aclare esta incógnita. Debe tener 19 años, wow. 18, 19 años. Se llama Luciana Pascual, es nicaragüense. Y algún día ella nos mandó por redes sociales una pequeña animación inspirada en esta canción. Entonces, nos gustó tanto que nos hemos vuelto muy cercanos. Ella nos ha hecho pequeñas animaciones para nuestros conciertos y ya saliendo este sencillo nuevo, digamos, esta nueva versión de Tabaco Chanel, pues nos pareció que lo lógico era que el video fuera el de ella, ¿no? Ya que le había trabajado tanto, porque imagínate, esto es todo hecho a mano, dibujando, wow, en stop motion. Es una cuestión muy, muy laboriosa y ella tiene muchísimo talento. Entonces, solo quería comentar esto porque... Me encanta saber que Luciana Pascual es digna representante de la tierra de lagos y volcanes dentro de la industria discográfica. Y ahora que ya lo sabemos casi todo, prepárense porque falta el toque que nos encanta a los asoleados. La exclusiva en vivo desde la Gran Manzana, con nosotros nuestra compatriota. Adelante y bienvenida. Gracias por atender nuestra invitación virtual. ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo surgió este proyecto tan interesante? Bueno, hace un par de años, eso fue, todo fue antes de la pandemia, yo hice un dibujo y era un dibujo de una flor, era así fan art de Tabaco Chanel. Entonces lo puse en mi Instagram porque tengo mi página de arte donde pongo todos mis dibujos, todos mis videos, mis fotos. Y yo puse un hashtag, Bacilos, @Bacilos. Como todos hacemos cosas así para nuestros ídolos y ponemos @Bacilos, @BadBunny, @quien nos guste. Pero no esperamos que lo vean, es solamente para tener más exposición en las redes sociales. Y que la gente nos dé más likes, que más gente lo vea, que más gente nos siga. Pero en este caso, Jorge Villamizar sí lo vio. Entonces, es más o menos una historia de cómo un hashtag, un es como dio a nacer todo esto. Entonces lo vio, me contactó, le gustó y me dijo, qué bonito tu dibujo, ¿nos podrías hacer un video lírico, algo así como para los conciertos, para el video oficial? Y yo no sabía cómo iba a ser ese video, pero obviamente te escribe Jorge Villamizar, te escribe Bacilos, no le decís que no podés, le decís que sí podés y después averiguas cómo. Entonces así fue más o menos como eso pasó. Luciana, ¿cuál fue tu primera reacción cuando Jorge te notificó que había sido la escogida por parte de ellos? Bueno, fue mi primer día de clase de mi segundo año de la universidad y yo estaba entrando a clase y me llega una notificación con, ya sabes que la gente que está verificada en Instagram, todos los famosos tienen un cheque azul. Entonces me llega una notificación con un cheque azul que dice Jorge Villamizar y yo dije, no puede ser. No puede ser una página de fans porque tiene el cheque azul. Entonces me tuve que salir de clase a ver que en serio era Jorge Villamizar y me estaba escribiendo. Llamé a mi mamá, me emocioné. Fue una de las mejores experiencias que he tenido. ¿Qué significado tiene para vos dentro de tu carrera? Bueno, como artista, siento que todos los artistas tenemos esa ansiedad laboral, ansiedad todo el tiempo porque... Nos dicen, nuestros padres la mayoría de las veces no quieren que sus hijos sean artistas porque es muy difícil, una industria muy difícil. Gracias a Dios ese no fue el caso para mí. Mi mamá siempre me apoyó en todo lo que decidí hacer, en todos los caminos que quise tomar. Entonces, pero tener esa seguridad de que tu nombre ya anda circulando en oficinas y en una industria como esa da mucha seguridad y te hace sentir mejor acerca de tu propio trabajo. O sea, te hace sentir como que sí vale la pena y sí tiene significado lo que estás haciendo. Como que no es una pérdida de tiempo y haber escogido esa carrera con futuro laboral incierto no es un error, en este caso en particular.
¿Cómo fue el proceso creativo de esa pieza audiovisual que actualmente el mundo entero está disfrutando en honor a Bacilos? Bueno, con este proyecto, este fue mi primer proyecto de animación. Con este proyecto aprendí a usar todos los programas de animación. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaban, entonces tuve que ponerme a buscar, a preguntarle a los profesores de la universidad, a preguntarle a mis compañeros, que probablemente sabían mucho más de animación que yo. Entonces empecé con un programa que se llama Harmony Toon Boom, que es solamente, es como para animar cuadro por cuadro, se va dibujando cuadro por cuadro. Y después en Harmony se hizo todo lo que es la animación, que es lo que son las líneas negras, todo lo que es la línea negra. Entonces la manera que funciona esta animación es que si ven bien, las líneas tiemblan. Entonces para que las líneas puedan temblar, la única manera que se puede hacer eso es dibujando cuadro por cuadro, porque si no tendría un estilo muy estático. Y yo pensé que así sería aburrido. Entonces para poder hacer que se viera así como que las líneas están bailando, se tuvo que dibujar cuadro por cuadro. Entonces lo que ven ahí es una animación de casi 5,000 dibujos hechos a mano individual. Después, para poder pegarlo con la textura del papel, eso se hizo en programas de Adobe, y lo que es color también se hizo en programas de Adobe. Eso sí fue todo digital. Actualmente estás residiendo en Nueva York. ¿Qué es lo que más extrañas de la tierra de lagos y volcanes? Lo que más extraño de Nicaragua sería mi mamá. Extraño a mi mamá, extraño a mi familia. Y extraño a mis perros, los extraño. Y extraño esa unidad que existe en Nicaragua, en mi casa, que es algo que casi no existe en, bueno, no quiero decir Estados Unidos, pero en Nueva York. Es una ciudad bien indiferente. Entonces extraño la unidad y la familiaridad, no solo de mi familia, pero de todo lo que es como el pueblo nicaragüense. ¿En un futuro no muy lejano pensás retornar a nuestro país? No sé. Todo depende de dónde me lleve mi carrera. Aquí es a donde salga el siguiente trabajo, el siguiente proyecto. Justo ahora estoy trabajando en un cortometraje con la directora del Festival de Cine de Soho, que no puedo compartir mucho por motivos oficiales, pero ahora eso es lo que está pasando. Y sigo vendiendo dibujos, así es como comencé, haciendo dibujos, haciendo pinturas. Entonces, eso es algo que se queda conmigo y sigue siendo parte de mí. Afortunadamente, en la actualidad, las redes sociales no tienen límites geográficos. ¿Cómo hacemos para apoyarte vía online? Bueno, estoy en Instagram, solamente uso Instagram, @luchana.pascual. Ahí está el nombre como lo tienen aquí debajo de mí. Y sí, ahí estoy, ahí pongo mis fotos, hago fotografía análoga, hago cortometrajes de vez en cuando y ahora hago animación. Entonces, sí, todos mis trabajos los pueden ver en mi Instagram. Mi querida compatriota, en nombre de la revista De Sol a Sol y por supuesto en representación de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, felicidades por representar dignamente, gracias, a nuestra patria. Gracias.